¿Alguna vez te has parado a pensar de dónde vienen los nombres de los brawlers? Yo también, y en este vídeo os voy a mostrar mi teoría sobre el origen del nombre de Dynamike. Dynamike es un brawler común que se desbloquea como recompensa al llegar a 2000 trofeos. Tiene pocos puntos de vida, pero hace mucho daño. Ataca arrojando cartuchos de dinamita que explotan y causan daño en un radio pequeño. Cuando usa su super, lanza una gran bomba de barril que hace muchísimo daño en un gran radio a su alrededor. Y aleja a los brawlers enemigos cuando detona. En este vídeo os diré de dónde viene su nombre y además os diré su nacionalidad. Pero antes, deja tu like y suscríbete a nuestro canal para que pueda seguir haciendo mis teorías. Dynamike es la fusión de dos palabras, Dynamite, que traducimos por dinamita, y Mike, que se traduce por Miguel y significa quien es como Dios. No podía ser de otra manera. He visto Dynamikes en Brawl Stars que parecen dioses. Personalmente, creo que nuestro brawler es de Canadá, ya que por un lado, el nombre de Miguel puede venir de Canadá, entre otros países. Pero es que además, una de las frases que dice Dynamike es... ¡Kapowe! Es una expresión que se usa para decir que estás genial. ¡Kapowe! ¿Os habéis fijado en los colores del brawler? Predomina el rojo y el blanco. ¡Qué curioso! Coinciden con los de la bandera de Canadá. Y esperad, que aún hay más. Me parece que no lo he entendido. Porque existen unos juegos llamados Kapowe Puzzles, que en lugar de la O tienen una bomba en su diseño. La empresa que los fabrica se llama Family Games America y es de Canadá. Y para concluir, la minería es uno de los sectores más importantes del país. Y como ya sabemos, nuestro amigo Dynamike trabaja en una mina. No tenemos otra opción, pásame la dinamita. Como curiosidad, y para terminar este vídeo, os puedo decir que en eslovaco, Dynamike es dinámica. Me parece muy acertado, ya que sus ataques están relacionados con las leyes dinámicas. Nos vemos en el próximo vídeo o directo. Adiós.